Listo. Entonces, ahí todos están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, vamos a presentar acá. Está demorando un poquito. Bueno, este va a ser nuestro taller de paso de aves que vamos a tener el día de hoy. Y vamos a empezar con esta primera que no se mueve. Esta primera actividad que ustedes tenían, no sé si la recuerdan, que era de completar las diferentes partes del ave. Entonces, si la hicieron, esta tarea debió haberles quedado de la siguiente manera. Ustedes tenían igual el chancuco en las presentaciones. Entonces, los que entraron a YouTube y revisaron las presentaciones, pues ahí las pueden encontrar. ¿Les quedó fácil? ¿Se les complicó completar esto? ¿Tienen dudas sobre esta parte? Hola, buenas tardes. Qué pena y no que Buenas tenía. tardes, William. Sí, qué pena y no que es que pues tenía unas hojitas donde hice la tarea de la parte de la sal y todo eso. Creo que como decía que ocupaba en el Sí. negocio, barbería antes, las clientes me están esperando, pero bueno. Pero mira, yo le muestro para mostrarle. En la cámara no me puede mostrar ahí las aves para que vea la tarea Ya. y mostrarle. Deja de compartir tu pantalla, Dinis, y lo fijamos a él en la pantalla, creo. Bueno, creo que ya lo dejé de compartir o todavía lo estoy compartiendo. Ya lo dejaste de compartir. Por fin. Ok. Bueno, dale, William. Muéstranos a ver. Hola. Hola, Juan. Es Ok. que ya. Pueden todos anclar, no sé si todos están viendo a William, pero él está mostrando su tarea. Bien. Pero se ve muy pequeñita, ¿no? No alcanza a compartirse en la pantalla, pero sí se ve, ¿no? Pero pequeñita. Pueden pedirle, o sea, pueden buscar a William y decirle que lo anclan en sus pantallas y entonces la van a ver más grandecita. Ya, Por perfecto. un momentico pueden hacer eso. Perdón, ¿y cuál fue el ave que observó William? ¿Para qué? No, no, no es un ave cualquiera, digamos, en la que la idea era ponerle las partes de las aves, o sea, ensayar o practicar esos nombres. ¿Qué pregunta? Ahí está. Dale. Es, no, es, no, es hombre ardilla. Yo le mandé. ¿El cuco ardilla? Acá la casa, yo casa qué, a la frente el árbol. Yo vivo acá, la auto venga. Yo le saqué foto ardilla. Muy bien. Bueno, William, está muy chévere tu tarea. Está muy buena. Listo, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir entonces acá. Que es que me sacó esta página. A ver, ya no sé dónde está mi página. Vuélvete a A compartir. compartir. A ver, bueno, vamos a ver cómo nos va. ¿Ahí lo Eso, están bien. viendo? Muy bien, entonces vamos a seguir acá. Muy bien, esa tarea de las partes, pues es para repasarlas. De igual manera, en algunas partes van a encontrar de pronto que no se llama garganta, sino gula, o que no es barbilla, sino bigote. Entonces, todas esas cosas pueden ir cambiando, pero básicamente esto es lo que vamos a encontrar en las partes de las aves. Y como les decía el primer día, estas partes son importantes para uno decir, ah, ve, tiene, no sé, la frente color roja o la coronilla es color naranja, entonces estas cositas nos van a ayudar después para poder identificar el ave. Esta segunda tarea que teníamos era las diferentes formas de picos de acuerdo a la alimentación.
¿La hicieron? ¿Alguien más que nos quiera mostrar? Sí, yo la hice. ¿Quién es yo? Carlos Acosta. Carlos, el alumno más juicioso. A ver, Carlos, muéstrenos, pues. ¿Ahí están viendo o no? Sí, estamos viendo tu chat. Pero sí estamos viendo tu pantalla. Estamos viendo tu WhatsApp. Estamos leyendo todo. No, mentira, no empecé a leer. Ah, pero no están viendo la foto de la hoja. No, señor. Ah, no, yo no hice hasta ahí. Yo no. No, sí, dice compartir pantalla, pero no la cámara. Espérate, no sé cómo. Sí, ya empezó el programa. Pero acto de fe sí la hice. No, sigue compartiendo tu WhatsApp. Bueno, pero no sé cómo, peladita. Dale otra, deja de compartir un momento. Ahora vuelve a dar compartir y cuando te aparece compartir tiene que aparecerte como otras. Ah, pero o enciende tu cámara. Sí, pero es que acabo de ir de caminar y tengo el pelo, mejor dicho, salen corriendo. pero voy a encender la cámara, pues. Ah, vea, Carlos, está bien. Ahí tuve algunas dudas. ¿Dudas tuviste, Carlos? Este primero de aquí, es que no me acuerdo, por este pico, este es el carpintero, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno, ese era el oro que tenía. Sí. Y estos dos, este es el loro y este es el arrapaz, o al contrario. Exacto, como dijiste, abajo es el loro y ese que está señalando el arrapaz. Ya. Si se fijan, las dos tienen ganchos, la rapaz y el loro, por eso es como la duda de Carlos, pero el pico del loro es más fuerte y digamos que el pico del loro a veces es para romper algunos frutos con una cáscara, con un cuesco fuerte, pero la rapaz, el pico de la rapaz, digamos que es para desgarrar, entonces el pico no es tan fuerte, pero la punta sí es la clave, digamos, ¿sí? Pero si se fijan, el del loro es más alto porque necesita romper esos cuescos. La fuerza del carpintero tiene músculos en la nuca o algo así. O sea, para semejante fuerza para perforar árboles es tenaz. El cráneo está fusionado. Ah, del rapaz, perdón. No, del carpintero. El carpintero, la cabeza del carpintero tiene el cráneo súper fusionado. Entonces, es muy fuerte. Entonces, eso es lo que le hace que pues no esté como que cuando vibre o haga movimientos, digamos, los ojitos y todo se mantenga como en su forma. Y todo el cráneo es fusionado y fuerte. Eso es lo que le ayuda. ¿Y no ataca a otras aves o otros animales con esa fuerza que tiene el pico en su cuerpo? Pues él sí es territorial. Los carpinteros, digamos, el abado, sobre todo, es muy territorial. Y él es muy bulloso, pero no, pues yo no lo he observado atacando a ningún, no sé, otro de mis compañeros, pero yo no lo he observado atacando a otros. ¿A otras aves? No, pero él sí. O sea, los persigue, pero no. Pero él sí come lagartijas, o sea, con ese mismo pico también. Usa lagartijas y animalitos pequeños, grillos y cosas. Come fruta, ¿no? También come fruta, pero... Y granos también. Ajá, pero también uno que otro animal por ahí. ¿Qué iba a decir? ¿Qué es lo presión? No, clavado, perdido. Bueno. Listo. En ese mismo sentido, había una tarea, ahorita miramos las respuestas, que era de las patas. ¿De cuáles patas correspondían a la descripción del hábito o alimento de la especie que estaba descrita? ¿Alguien la hizo?
a las 2. Las patas para patos. ¿Cómo son las patas de los patos, Juan Sebastián? La para el lago, para agua. Muy bien. Agua. Vamos a mostrarle a Juan Sebastián cómo son esas patas de los patos. Bueno, esas patas que son con membrana, ¿sí ¿no? Están viéndola, ¿cierto? Eso, con membrana. Sí, señor. Sí, señor, tiene membranas. Espere un momento que no me quiere presentar. Bueno, ahí está mi pantalla, pero no deja presentar. ¿Me pregunta? Señor. La eso fue ayer comer para las esposas. También. ¿Cómo qué cosas? Bicho fue. Ajá, el bicho fue comer qué cosas. Mariposas. La, ah, mariposas. También ya coge. También. Sí. Uh-huh. Ahorita vamos a hablar de ese bicho fue y de otros amiguitos. No sé, Diana, si pueda presentar. A mí se me trabó acá y no me deja compartir. Listo, ya voy. Patas. Ya vamos a ver las formas de las patas. Néstor, ¿tienes la tarea ahí? ¿Me estabas mostrando? Listo, ¿lo están viendo? Sí, señora. Listo, ok. Sí, ahí está muy bien. Bueno, entonces estas eran las patas y esta es la respuesta. Exacto. Entonces, ahí como ven, las patas de esta ave dice, tiene membranas que sirven como remos dentro del agua. Son esta que está acá, que es la respuesta E, corresponde a lo que nos decía Juan Sebastián, que son las patas de los patos, y que tienen unas membranitas en cada dedo, que es lo que les permite como tener esa forma de remo y poder desplazarse dentro del agua. ¿Listo? Tenemos una pata que es delgada, con los dedos organizados, especialmente para percharse, corresponde a la letra D. Son esas aves como los azulejos, como las tángaras, como el bicho fue, que mantienen perchaditas pues y tienen esa forma de agarre pues, para agarrarse a las diferentes ramitas. La pata de esta ave le sirve para caminar en el suelo, corresponde a la letra F, la última que está ahí, y es como las patas de las gallinas. Estas patas, estos dedos tienen tres deditos que son bien aplanados y les permiten a las aves que caminan, que son, pues, que mantienen en el suelo y que caminan buscando como dentro de la hierba o escarbando, mantener pues el tiempo paraditas. La pata de esta ave es muy fuerte y le sirve para capturar serpientes y pequeños mamíferos. Es la letra C, son las patas comúnmente de las aves rapaces, como las que veíamos arriba, como los gavilanes, que pueden agarrar sus presas con las patas y se ayudan a percharse fuertemente y también las sostienen sostienen las presas con las patas y con el pico que es ganchudo, pues pueden desgarrarlas. La pata de esta ave le sirve para caminar sobre el fango y el fondo de las ciénagas. Es el caso de la pata B, como las garzas, las pollitas de aguas, que son unas patas muy largas
y que les permite caminar por encima de, como a las orillas del agua o sobre las, o sobre el buchón. La pata de esta ave le sirve para trepar por los troncos de los árboles. Es la letra A y esta pata corresponde a los trepatroncos, a los carpinteros, a todas esas aves que vemos que se pueden desplazar hacia arriba, pues treparse en los árboles. Sigamos. Y pues aquí queríamos recordarle como estas cosas importantes para la identificación de las aves. En este caso, por lo menos que tienen, que la ceja es de un color, que tiene anillo ocular, que tiene una lista ocular de un color, que algunas aves tienen una banda pectoral como que de un color que las caracteriza, o tienen una cresta como la que está ahí, que es una crestica, muchas veces la podemos ver a los bichufués, que sacan una crestica como color naranja, ahorita más adelante la vemos, y también pueden tener una máscara o un antifaz, que es la que está alrededor del ojito. Y hay unas, como lo decía, pueden tener babero o gula, que es como el icteros nigrogulario o el turpial, que le vemos una garganta de color negro que contrasta pues con su amarillo. Sigamos y ahí vemos el ejemplo. Y este ejemplo ya lo hemos visto, entonces unas especies que tienen un anillo ocular de un color diferente al del ojo y que contrasta pues con el color de las plumas, un barbero o gula negra como la del turpial y una ceja contrastante como esta de este vídeo, que es bien, se destaca bastante. Y los patrones de los plumajes, en este caso que son listados, que son barreteados, que tienen puntos, que tienen forma de escamas, y eso nos permite identificar también un ave, si no la podemos ver pues como tan cerca, le podemos ver estas características. Y ahí sigue el ejemplo, que ya les habíamos mostrado, que es este caso. A veces vemos desde lejos una silueta, que son muy importantes, que nos ayudan a identificar las aves, pero que no sabemos qué es, y los podemos confundir con dos especies comunes que vemos en nuestra ciudad, pero ya a medida que nos vamos acercando podemos empezar a diferenciarlos. Entonces podemos decir, ah, es blanco con rayas negritas, entonces ya bueno, puede ser cualquiera de los dos porque los dos podrían tener un patrón similar, pero si ya empezamos a ver, ah, pero tiene la garganta o el babero o la gula con pepitas, entonces ya decimos, bueno, ya no es el carpintero abado, sino que ya podemos ir tirándonos para el otro. Y si le vamos y le miramos el pecho y el abdomen, pues ya vemos que está lleno de punticos, entonces ya descartamos la otra especie y sabemos que es un carpintero buchipicoso. Entonces, estas partes de las aves y estas características son importantes a la hora de identificarlas. Siguiente. Y otro es las siluetas. Repasemos esto cuando estemos desde el balcón, desde algún sitio que vayamos y no tenemos binoculares, uno aprende a diferenciar las diferentes siluetas y eso nos ayuda a identificar, pues una silueta de un loro por lo menos no se va a parecer a la silueta de un pat, o una silueta de una trapamoscas no es similar a la de un gavilán. Entonces eso ya también nos ayuda a descartar qué especie podría ser la que estamos observando. Y la forma de las colas, eso ya lo vemos más en vuelo o cuando están por ahí perchaditas, la forma de las colas, que son redondeadas, furcadas, escalonadas, cuadradas, en punta o las horquilladas. Eso ya es más adelante que lo vamos refinando como el oído y ahí nos vamos aprendiendo estas formas. ¿Y por qué es importante esto? Entonces, alguien que me diga así, abuelo pájaro, ¿qué creen que podría ser esto? Encienda micrófono y diga. Golondrina. ¿Quién dijo? ¿Quién fue que dijo golondrina? Yo, Carlos Acosta. Ah, Carlos, ¿por qué es una golondrina? Contanos. No sé, como por recuerdo, como por memoria de la silueta viéndolas en el cielo. Ah, muy bien, o sea que tú identificaste de primera por la silueta, entonces no necesitaste de pronto ninguna otra característica,
para saber que es una golondrina. Y esas siluetas se nos van quedando con el paso del tiempo en nuestra memoria y así nos vamos volviendo unos duchos, como dicen, para la identificación de estas aves. Pero también, si no, ¿quién habló por ahí? Mario. Adriana. Ay, perdón, qué pena, perdón. Tranquila, Adriana. Entonces, por lo menos, algo que nos podría ayudar es la forma de las alas y la forma de la cola. Entonces, si vemos una ave que está volando muy rápido y que tiene unas alas puntiagudas, una cola a veces ahorquillada, pues entonces, si podemos ir a una guía, podríamos empezar a descartar qué podría ser, y después con otras características podríamos decir que es una golondrina. Pero esto que quería mostrarles es la importancia de ver la silueta, que nos va a decir de primerazo que podría ser en algunos casos. Sigamos con el siguiente ejemplo. Aquí está la golondrina, alas puntiagudas, colita horquillada. ¿Y esto qué será? Paloma. Paloma. Ah, a ver, ¿Marlene fue que habló? ¿O Inés? Néstor. Néstor, ¿por qué decís que una paloma? Pues porque en el patio de mi casa se paran como 20 y yo ya les conozco la silueta. Ah, muy bien, exactamente. Siguiente. Ahí está, bien. ¿Cómo podemos pasar de una cosa que es una silueta a ya identificar una especie? Muy bien, sigamos pues con la otra. ¿Y entonces esto qué será? A ver quién se atreve. Ese tiene muy parecido como un azulejito. ¿Por qué? Contanos. Pues las garritas son como especiales para coger frutas. Y sí, así viendo las siluetas se me parecen a los azulejos, el piquito. Ah, muy bien, ahí ya, exacto, muy bien, Néstor. Ahí le estaba dando dos pistas, que es el piquito, que es como en forma de los que comen cibellitas, aunque bueno, aquí no es la mejor ilustración, pero sí está muy acertado lo que dice Néstor, y la forma de las patas. Miren la formita de las patas, que son son las formas de las patas que dijimos que se las usan para agarrarse, como para la percha. Sigamos a ver qué nos dicen. Entonces, según esa silueta, podría ser cualquiera de estas, porque ellas tienen casi la misma forma. Si ya vemos esto y decimos, ah, bueno, es un azulejo, muy bien lo que dijo Néstor, pero cuando ya queremos empezar a decir, ah, bueno, no era un azulejo porque tenía la coronita de color naranja, entonces ya empezamos a decir, bueno, ya azulejo quedó descartado. Pero decimos, ah, pero es que yo la vi que tenía toda la cabeza azul, por eso pensé que era un azulejo. Y el otro dice, ah, pero tenía un antifaz de color negrito. Entonces ya tenemos dos especies con antifaz, pero la una tiene cabeza color naranja y la otra es azul. Entonces ahí empezamos a descartar como esas posibles identificaciones. Y si ya vemos, el otro dijo, no, pero el cuerpo lo tenía la mayoría negro. Entonces ya descartamos las otras dos y nos podemos quedar con la tángara real. Entonces así es que empezamos a identificar las aves, desde una silueta hasta ya rasgos mucho más específicos. Y vieron, todas tienen la misma forma, casi la misma forma de percharse, por así decirlo. Las patas son las mismas y los picos son muy parecidos. Sigamos. Y ya pues si queremos ir más avanzaditos, pues miramos los patrones de las alas, que tenían barras, que las alas eran de un color, que tenía unas alas que eran barreteadas o bandeadas, pero entonces eso ya lo dejamos para más adelante. Siguiente. Y la forma de las colas. Esto es importante también para saber cómo son esas formas, si tenían barritas, si las barritas eran muy separadas o muy gruesas, o si definitivamente solamente tenían como unas manchas caudales o en la cola, y eso también nos va a ayudar a identificar. ¿Digamos? Y entonces aquí vamos a empezar a hacer una pequeña práctica de estas especies. Entonces, alguien que me describa esta especie, ya con todas las bases que tenemos, alguien diferente a Néstor, a William, a Carlos, a Juan, porque hoy están muy calladitos. Siguen calladitos.
Sí, siguen calladitos. ¿Un paisán? A ver, María Teresa. Cuenta, descríbenos primero qué es. ¿Por eso es un paisán? No, señora. Oh, vamos, vamos a empezar a mirarle el pico, las patas. Palmípedo. Palmípedo, ya pues. ¿Qué forma tienen las patas? Tiene membranas en las patas. Ah, muy bien. Entonces, pico, por ahí, pico, ¿qué? Pico de pato. Tiene pico de pato. Pico de pato. Muy bien. Y camina como pato. Oye, ahí sí ya fue, ya lo vieron caminando. Eso debe ser un pato. Eso sí. Y si les digo que me describan cómo es el ave, ¿cómo lo dirían ustedes? Tiene un antifaz blanco. Ay, yo no me acuerdo cómo se llama el pechito, ¿será pechito? Eso, rodizo, dale pechito. El listadito en la parte del vientre, listado, tiene rayita, listado. Muy bien. Sí. Ah, muy bien. Eso es una descripción básica de un ave con lo que tenemos hasta ahora, pero está muy bien. Una iguaza. Una iguaza, muy bien. Ya vamos mejor. No, es un pato. Es un pato, así de sencillo, exacto. O sea, aquí no vamos a llegar a la familia ni al género, simplemente queremos saber qué es esto y si es una iguaza y es un pato. Y las características que ustedes dieron, pues son básicas para que sea un pato. No podría ser un carpintero, pues porque no tiene pico ni forma de carpintero. Sigamos con el otro, Diana. Este me encanta. ¿Sí saben quiénes son estos tres? Chupén. A ver, díganme de izquierda a derecha quién es. Es GLI. ¿Cómo, Juan? GLI. Siriri, muy bien. ¿Y el del medio? La S, el primero con la mismo, la misma. Mismo nombre. Ok. A ver, ¿quién le quiere ayudar a Juan? Ese le decimos pechamarillo, pechigüeno es. Muy bien, pechamarillo. Vamos con dos opciones. ¿Qué es insectívoro? ¿Y el tercero quién vendría haciendo? ¿No un carpintero? Bicho fue, ¿no? Bicho fue, muy bien, Gerardo. Sí, señor. Ese tiene un copetito. Tiene un copetico, ¿acuerdan la crestica que les decía por allá? Sí, tiene el copetico. Muy bien, el copetico amarillo. Bueno, entonces, mire, estas tres especies son tres especies comunes en nuestra ciudad. Si nos asomamos en la mañana a la ventana, posiblemente los vamos a ver perchaditos a veces en los cables de la luz. Son muy comunes, pero son muy parecidos y nos podemos confundir a veces. Entonces, de izquierda a derecha está el sirirí, en la mitad está la suelda crestinegra y al final está el bicho fue, que ese es nuestro más reconocido amigo. Estas tres especies son familia de los atrapamoscas y ellos les gusta percharse para estar pendiente pues, de mariposas, moscas, todo lo que pase por ahí de insectos o de... y que puedan ellos atraparlos, normalmente los atrapan en el vuelo o los cogen cuando están en las hojas, y ellos tres se pueden confundir, pero aquí vamos a mirar unas cosas importantes. El bicho fue, si miran los picos, el bicho fue tiene un pico mucho más grueso, yo estoy señalando acá y yo no me acuerdo que yo no tengo señalador. Muy bien, el bicho fue tiene un pico mucho más grueso que los otros dos. Y es como más fuerte, usted lo ve, y es como más posudo, es más gordito, es más grande. Tiene un color mucho más fuerte que el sirirí y que la suelda. Él se puede confundir muchísimo más con la suelda que es la del centro. Pero la diferencia entre estos dos es básicamente el pico.
Entonces, cuando ustedes vean un peche amarillo, como dijeron por ahí, y le vean el pico más pequeñito, ya saben que es una suelta crestinegra, pero si ven una cosa parecida a un peche amarillo y tiene ese pico grandote y robusto como el que estamos viendo ahí, eso es un bicho fue. ¿Listo? Además, los colores del bicho fue, las alas son mucho más fuertes que el café. Entonces, miren ahí, ven la diferencia. Y en este caso no se ve tan marcado, pero el amarillo del bicho fue, es a veces también muy marcado, y esa crestica que les está mostrando Diana ahí, cuando él está alborotado y que empieza a gritar bicho fue, esa crestica a veces se le levanta. Entonces, esa es otra característica también de él. Cambio el sirirí, que vemos más a la izquierda, la cabeza es, la mayor parte es muy gris, muy, muy gris. No le van a encontrar esas barras o esas listas, como dijimos ahorita, o estas líneas en la cabeza ni al lado de los ojos. Es completamente gris. Entonces, estas tres especies son como la tarea para que ustedes las aprendan de aquí en adelante y tengan en cuenta estas características, porque son muy parecidos, pero son muy comunes, pero que las podemos descartar por esas características como el pico o esas líneas que tienen ahí. ¿Listo? Dina, dijiste que el último es el sirirí. Sí, el que está a la izquierda, sí, señor. Y el primero es el bicho fue. Bicho fue. Y el del centro, la suelda crestinegra. Listo. Los tres pueden confundir. ¿Qué otro nombre se conoce a suelda crestinegra? Ay, Dios. Diana, Eliana. También le dicen venteveo o vienteveo. Venteveo. No sé, pero vienteveo creo que le dicen es al bicho fue. No, querida, la suelda crestinegra. ¿Sí? Ah, bueno, doña Anita. Profe, una pregunta. ¿Hay diferencias entre macho y hembra de esos? Entre ellos, pues ellos no tienen como un dimorfismo, que es lo que se diferencia entre macho y hembra, marcado. Ahí sí tocaría como, no sé, mirarlos, pero, y además ellos comparten cuidado parental, entonces la hembra y el macho los pueden cuidar, los pueden incubar y los dos alimentan, entonces no se les ve, no es marcado el dimorfismo. ¿Te toca? ¿Listo? Sigamos pues. ¿Y esta? ¿Quién viene siendo? ¿Quién me la podría describir? Tágala, toda acelera. Muy bien. Y descríbemela, Juan. No sé. ¿No quieres describir cómo es el color de la cabeza? Sí, ya, de la cabeza. ¿Qué color es el de la cabeza? Pues acelera. Bueno, llevo la Juan, alguien que le quiera ayudar a describir esta vez. Tiene copete naranja, especie de antifaz negro, uh-huh. pico corto como de para hacer una besita insectívora, que sabes que está como insectívora, pero por las paticas parece más bien de las que trepadorcitas. Tenemos alas, las alas son azules, azules, y lo que pasa es que las alas tenemos varias partes en las alas, ¿no? Las remeras, uh-huh. pero sí, la parte alta del ala es negruzca, de hecho, mirando uh-huh. a un gris claro. Y la colita, no alcanza a verse bien si la colita parece ser redondeadita. Muy bien, muy buena descripción. Es una tángara rastrojera, muy bien. Vamos a ver qué más hay. Y esta, esa creo que ya la última, a ver. Qué buena, qué bonita. ¿Esto qué es? ¿Por silueta podrían decir qué es si no la vieran así con colores? Una guacamaya. Muy bien, Gerardo, escríbenosla. Ayúdanos a escribirla, Gerardo. Pues una guacamaya, pico, como pico, sí.
puntudo para morder frutos. Sí, señor. Tiene como antifaces blancos. Sí. Tiene un copetico negro. Las alas, pues tienen dos colores, el pecho de un solo color. Las alas sí, en dos tonalidades, en dos colores. La cola muy alargada. Sí, señor. Y se alcanzan a apreciar pues las patas, que son con uñas, patas grandes y uñas grandes. Muy bien, muy buena descripción. ¿Y sabes cómo le dicen a esta lora? No, la verdad no. ¿Con maicera, no? No, le dicen cariseca. Cariseca. Uh-huh. Pero muy buena tu descripción. Está muy bien. Bueno, Diana, ¿hay una última o creo que ya se acabó acá? Ya se acabó. Bueno, entonces, eso era como lo que queríamos. Eso es parte de lo que estaba en su taller de que tenían de tarea. Igual dentro de sus... Venga, a ponerla... Es que si pongo la cámara se me va la señal. Era parte de lo que ustedes tenían en la tarea. Si no la hicieron, no hay problema. Igual pueden seguirla viendo las presentaciones que están en YouTube y pueden seguirla haciendo y repasando. Pero entonces como básicamente lo que queríamos mostrarles. Pero también queremos que nos cuenten ustedes qué dudas tienen, qué de los que hemos hablado, si les quedaron preguntas. No sé, que nos compartan esto porque ya hoy es nuestro último taller virtual pues de capacitación. Ya vendrán en agosto es nuestras capacitaciones ya presenciales de observación de aves. De golpe yo tendría inquietudes sobre los binoculares, ¿no? Para poder observar. Es decir, me parece ¿Qué dudas tienes? Es decir, de las características y las recomendaciones para la adquisición de binoculares, ¿no? Gerardo, ¿tú estuviste hace 8 días? Sí, hace 8 días estuve, sí. Ya. ¿Te quedaron dudas referencias? Toda esa información, todas esas inquietudes que estoy planteando, obviamente fueron presentadas por la persona que tocó el tema. Sí, señor. Sin embargo, pues sería como, y tal vez por lo que no han llegado las memorias de esa reunión, de golpe con las memorias, pues yo creo que funcionan todas las dudas, pienso yo, ¿no? Porque sí. Pues la presentación no retiene uno todo lo que se requiere para poder adquirir, para poder buscar los binoculares, que el 80-40 o el 80-30, es decir, ese tipo de características. Y el manejo del dispositivo para el celular y el binocular, ¿no? Ya. Bueno, en cuanto a las referencias, sí, hay digamos, el equipo va desde precios, como digamos, viables, de diferentes gamas, y pues ya depende de nuestra disponibilidad económica para conseguirlo. O sea, el binocular es bueno dependiendo también del ambiente en el que lo vamos a usar y también depende de eso, pues, el alcance que queramos tener ahí, si sea 10x40 o 8x32, o eso depende, pues, si es en áreas abiertas, si es en áreas más de bosque cerrado. Entonces, pues, eso como que varía dependiendo de esto. De todas formas, esperemos que llegue la presentación de Andrés, y de pronto ahí nos podemos despejar algunas dudas. Otra cosa es que hay un listado que me mandó Andrés como de las diferentes gamas y equipos que hay, entonces se los puedo hacer compartir, los puedo compartir para que se los reenvíen a ustedes y pues como que tengan las diferentes alternativas. Claro, de todas formas, digamos, Andrés es una persona que nos explica, pero ustedes pueden buscar en diferentes sitios, con otros proveedores, pueden buscar por internet, si tienen la facilidad de pronto que alguien se los traiga desde otros lados, está bien también. Bueno, Eliana nos da una sugerencia por acá que dice que los bundles fueron una buena alternativa para empezar. Entonces... Bueno, eso ya depende como de gustos y de lo que uno quiera, pues,
de lo que tenga para acceder a ellos. Y ya el uso como tal, pues eso ya es con la práctica y en campo, como dirían. Muchas gracias, Diana. Bueno. Yo tengo una preguntita con respecto a lo de los... Diana, ¿me estás escuchando? Sí, señor, Néstor, claro. Bueno, yo, y en este momento, pues no hay el efectivo para hacerse a los binoculares o al telescopio. Yo estuve mirando por internet y hay algo, descargué algo básico como para hacer un telescopio muy sencillo, con dos lupas, una lupa grande, una pequeña, mirar la distancia focal. A mí me gusta cerrar con unas cosas. Y son un tubito de cartón que entra dentro de otro tubito para poder acomodar la distancia focal. Yo estoy ya en el proceso de armarme eso para mirar, empezando a ver si con eso uno puede... Tengo entendido que desde un telescopio uno puede tomar una foto, ¿no? Teniendo un buen celular, desde ahí mismo se puede tomar la foto, ¿no? Pues a un binocular como... Sí, pues es que... A ver, digamos, yo he intentado tomar fotos con mi celular y con mi cámara, con mi binóculo y con mi cámara, y han salido buenas. O sea, no es, eso es de práctica y de ensayo y error, como dicen. Pero pues todo se vale en este momento, hay que intentarlo, y si te está funcionando, pues súper bacano, o sea, chévere. Y hay unos dispositivos... Dime. Hay unos dispositivos también que se pegan como a la cámara y pues como que aumentan un poquito el zoom, pero pues obviamente no te va a alcanzar un zoom pues de bastante distancia, sino pequeño. De pronto, si la salida es en especie, de pronto servir. De todas maneras, yo voy a en esta semana y me voy a quedar a la Luma a ensayar. Bueno, ¿cómo me va con eso? Eso, y nos cuentas. Nos cuentas a ver cómo te va. Mientras llega el efectivo para comprar el que. Sí, de a poquito, igual de a poquito nos toca a todos. ¿Sí? Gracias. Bueno, Néstor. ¿Te pregunta? Señor. Ya antes de postular. ¿Cómo? No te entiendo. Ya antes de postular esto. ¿Qué es? Ese eres tú con tu supercámara. Ajá. Ya antes de postular. Trabajo para estos. Muy bien. Lo que pasa es que la una... las fotos para ver una de Paríquez. Wow, ya tienes calendario, muy bien. ¿Esas fotos las tomaste vos, Juan? Juan, ¿vos tomaste esas fotos? Oh, sí. Vean. Están bacanísimas. ¿Sí? Está muy lindo tu calendario. Vean. Vean la cosa. Yo viendo la con estos. Hay que sacar un calendario de los bosques, Juan, para que saque fotos en los bosques. No, vea, yo vendé. ¿Cuántos calendarios hiciste, Juan? 100. Ah, Juan Maca, ¿y a cómo los vendes? A 20,000. A 20,000. Sí, eso vale. Está buena la idea para hacerlo para los bosques, Carlos. Sí, señor. ¿Aquí uno? Además que Juan podría tomar las fotos con semejante camarísima que tiene. Hay que contratar a un policía para que te acompañe. ¿Cuándo vas a la Loma, Juan? ¿Ah? ¿Cuándo vas a la Loma y nos tomas fotos de las aves que hay en la Loma? Oiga, bien. ¿Qué quieras? Lindo. Súper. Bueno, muy bien. Entonces, en cuanto a las aplicaciones, ¿tuvieron dudas? ¿Alguien la ha usado? ¿Vieron los videos que les mandé ayer?
Sí, yo vi los videos. Bueno. ¿Les quedaron dudas con los binoculares? Sí, ese fue uno. Había otro de la aplicación de IBIR, que es como para subir los datos, que puede ser en el computador, tomando primero los datos en la libreta y después subiéndolos directamente pues, en el computador, o tener la aplicación descargada en el celular, que también es una de las opciones. Entonces, igual también todo eso es con práctica y que se va haciendo, pero realmente no son complicadas pues las páginas, o sea, el ingreso de los datos. ¿Listo? ¿Tienen más dudas, preguntas? Aprovechen que hoy es el día de las dudas y preguntas porque... Dina, ¿cómo nos organizamos para hacer la práctica? Ya, bueno, entonces sigamos con ese punto. Dentro de nuestras siguientes actividades, empezaríamos nuestra primera salida de observación de aves. Bueno, vamos a tener tres. Una es en agosto 14, agosto 28 y una última en septiembre 11. Van a ser cada 15 días. Esta primera salida de observación de aves, bueno, tenemos que definir sitios y... ¿De qué dependemos acá? Es de cuántas personas del equipo técnico nos puedan, pues, como acompañar. Lo que dijimos en un comienzo era que íbamos a tratar de sectorizarnos, de acuerdo, pues, a donde estén ubicados los bosques urbanos, y tratar de visitar dos, tres más, creería, parques por jornada. Y pues no podríamos abarcar a todos los bosques urbanos en este momento, pero sí podríamos empezar con algunos y ya pues de acuerdo a eso seguiría como ustedes saliendo a observar pues de acuerdo a esta capacitación en cada uno de sus parques. Entonces nos toca definir ya pues como esto lo haríamos, no sé, yo creo que está entre esta otra semana, mirar cuáles serían esos parques que estaríamos visitando, esos bosques, en esta primera salida. Perdón, tú dices que, digamos, en agosto 14 se visitarían tres. Yo creería que, sí, unos tres, contando de que somos, que podríamos ir, no sé, es dos personas por sitio del equipo técnico. O sea, sería como que, digamos que si es tres por día, digamos el 14, como eso es muy temprano, ¿cómo sería? ¿Cómo lo ves? Ya, nos toca ponernos de acuerdo. Normalmente las observaciones van a ser de 6 a 10 de la mañana máximo. ¿Por qué va a ser esa hora? Pues porque es la hora de mayor actividad de las aves, donde las aves están levantándose, están buscando... alimento, entonces es cuando las vamos a estar viéndonos mover. Entonces nos toca definir pues esos sitios. Lo que haremos es va a haber pues no sé una cantidad de personas por grupos. Obviamente la idea es que vayan las personas que están acá en esta, que han estado en esta capacitación, pues para poner en práctica lo que hemos aprendido. Equipos, podríamos facilitar algunos equipos en préstamo. No sé si Carlos, por medio del DAGMA, podrías gestionar de pronto el préstamo de algunos equipos. Sí, yo ya mismo, ya anoté la fecha y ahora mismo le hago una notica. Exacto. A Educación. No vamos a ir a no nos vamos a hacer grupos grandes, digamos, de 20 personas, sino pues vamos a tratar de considerar pues que todavía estamos en un momento delicado y que pues tenemos que cumplir con esos protocolos de bioseguridad. Entonces, pues dependemos también de eso. Entonces, pues nuestra primera salida va a ser en menos de un mes, pero yo creería que la otra semana que podemos reunirnos, podamos mirar como estos sitios y cuadrar como bien la logística, cuántas personas, y pues básicamente es que estemos los que estamos en este taller y ya pues otras personas si quieren ir, pero básicamente somos los que estamos y hemos estado en la capacitación.
Lo otro que yo propongo, Dina, es que nos podamos ir reuniendo los miércoles a esta hora, los que queramos, y mirar, si vos nos recomendás alguna página o algo para que empecemos a mirar pájaros y entre todos botar corriente, lo que estabas haciendo ahorita, como para que vayamos practicando. Listo. Porque yo propongo, Carlos, no sé. Dale, Patricia. Dina, no sé si, digamos, escogemos tres bosques de la fase 1, Carlos. Y para la segunda sesión, tres bosques de la fase 2. Sí, claro. Son tres sesiones. Sí, por eso. Y la última es la que hace, la que tiene que ver con el. Eso es en octubre, ¿no? Ajá. La del censo urbano. El censo urbano. Esa es otra sesión, pues, que se hace ya como cada bosque entrega su información, algo así. Bien, sí, señora. Ok, entonces yo propondría que, no sé, Carlos, ¿tú qué opinas? Que sean tres bosques de la fase 1 o 4, no sé, y de la fase 2 el resto. O sea, sí. Discúlpame, Patricia, ¿qué es fase 1 y qué es fase 2? Ah, bueno, es como el proceso que llevan los bosques, el proceso como de acompañamiento por parte del LACMA. Ok. Ya los de la fase 1 ya llevan un acompañamiento pues más larguito y nosotros llevamos otro proceso que apenas arrancamos. Bueno, sí, porque también estábamos pensando que fueran como cercanos, pero bueno, no sé, creo que eso lo podemos como ir hablando. Sí. Patricia, dígame, del registro que tenemos en Umbría, hay registro de 25 especies en avistamientos. Podría ser uno de los bosques a visitar, si les parece. Sí, súper. Y sería chévere como aprovechar que los otros que podamos ir a acompañarlos, podríamos ir, por ejemplo. ¿O solamente va al bosque que compete a su salida? ¿O cómo lo ves tú, Dina? No, creo que la idea es que todos. Ah, ok. Sí. Yo creo que tenemos que organizar algunas cosas. O sea, claro, pueden ser todos, siempre y cuando mantengamos protocolos de bioseguridad. O sea, 10 personas todo, o algo así. Eso, podría ser todo. Digamos que en el bosque Lombría solo 10, luego al otro bosque otros 10 y luego diferentes, pero que digamos que podamos participar todos como del ejercicio. Claro, okay. Sí. Sí, yo dije inicialmente, digamos, 3, es porque estoy pensando como en que hay, digamos, más o menos tengo como chuleaditas que personas me han dicho sí, yo puedo ir a apoyar, entonces también dependemos de qué personas del equipo técnico puedan ir a ayudarnos de Calidris. Ajá, de Calidris, exacto, claro. Porque pues digamos, nosotros somos, digamos 15, pero pues los 15 no van a poder ir porque están en diferentes actividades, entonces como más o menos estoy pensando en que 3 grupos es bien porque puedo garantizar al menos una persona, podemos garantizar una persona en cada grupo. Pero obviamente los grupos no van a ser grandes, eso sí, pues por ahora está como un poquito limitado esto. Dina, ¿pero serían simultáneos? Sí, o sea, ese día serían 3 simultáneos, a los otros serían 3 simultáneos y así. Ah, súper, bueno, pues ya está el primero que es la Umbría, no sé quién más de la fase 1... Digamos, no sé si por la parte de acá de la fase 2, bueno, nosotros ya tuvimos un acompañamiento y pues ya sería como la práctica con la comunidad, digamos, pero si hay otros que estén interesados de la fase 2 que quieran postularse, chévere, pues. Muy bien. Sí, yo lo que digo es que podemos ir mirando y como cuadrando, porque esta parte práctica es como importante. Fundamental. Exacto, sí. Porque pues digamos, hay algunos que podemos tener más conocimiento que otros, pero pues hay algunos que sí vamos a empezar.